agradecerte, es recíproca el agradecimiento por venir aquí. La verdad que tú has sido un movimiento que ha trabajado fuertemente y es importante que esté presente en estos lugares donde la comunidad dominicana se manifiesta. Porque tú eres pueblo, tú te identificas con la gente y por eso estás aquí. Me honra mucho ser tu amigo y hermano de por favor. Bueno, le decía que nuestra invitada de hoy, vamos a recibir en este escenario por segunda vez a Xiomara Cabrera, bailarina profesional de danza folclórica, la cual está con nosotros en el día de hoy y es una fiel aliada de esta plaza, la cual ella viene a traer su talento y a presentar sus chicas, las cuales están por aquí ya. Están por aquí ya preparadas para hacer una demostración cultural de la República Dominicana. Pero antes de eso, quiero conocer un poquito más de Xiomara Cabrera, la cual es una gran trabajadora de la cultura aquí en Nueva York. Xiomara, un placer saludarte y bienvenida nuevamente a Festivales de Verano. Muchísimas gracias, David. Es la segunda vez que venimos. El año pasado te dedicamos el show a ti, tú no estabas presente. Este año también va dedicado a ti, porque tú eres un gran amigo que aprecio mucho. Pero mi mayor dedicación de esta presentación de hoy es a mi madre, que hoy cumple 6 meses de fallecida. Mi madre vino el año pasado a verme bailando con su joma Tendan, que está por allá. Y para mí, desde que mi mamá falleció, este es mi trabajo, pero yo todos mis bailes, todo lo que yo hago, se lo dedico siempre a mi madre, que es en el cielo, Francisca Cabrera. Gracias. Bueno, fuerte el aplauso a Xiomara Cabrera. Y ahora seguimos, vamos a darle inicio a la presentación de Xiomara Cabrera y su grupo de baile folclórico dominicano. Adelante, señora Mili. Mili.
Sentir del
Muchas gracias. Nuevamente que se sienta el aplauso para Xiomara Cabrera.
La verdad que pusieron a bailar a todo el mundo aquí en esta plaza, y esta es una importancia que vengan a hacer presencia de esta manifestación, que es el baile dominicano, 100% dominicano. Ahí escuchamos unos temas icónicos de nuestro merengue dominicano. Bueno, y por el mismo orden, en el día de hoy se está llevando la exaltación formal de uno de nuestros... De su caña, de su caña.